Hello, good evening. Hello, teacher. Good Hello, evening. good evening. How are you? Good evening, how are you? I'm fine, teacher. Good, good. I'm glad to hear that. Fine, next. All right, excellent. Wait, uno, Brendita, how are you? I'm fine, teacher. Yeah? Yeah. Good, good. Okay. Excellent. And how was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Visit. Busy? Okay. Okay, Es well. que estuvo llena la oficina comercial, entonces pasé ocupada la prácticamente. ¿Estuvo ahí en la oficina? Normalmente no está tan llena. Sí, casi siempre hay movimiento, pero como hay fecha de pago, como que se llena más. Okay, entiendo. Bueno, a veces así pasa, ¿verdad? Sí. Okay, Leopoldo, how are you? Good evening. Good evening, how are you? Good. Yeah? Good. Excellent. How was your day? Tired, cansado. Hiring. 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 Cansado. Sorry to hear that. Okay, well, ya vamos casi por mitad de la semana. Mañana Así es, ya la casi. ya casi, ya casi. Okay. Guadalupe, how are you? Good night, teacher. Good evening, how are you? Very good, teacher. Good, good. How was your day? Relax. 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 Ah, okay, good. I'm glad to hear that. Okay, excellent. Very good. Lupita, hello, welcome. Teacher, yo le estaba respondiendo por Ah, un como es que como Guadalupe está así como de un lado ahí, entonces yo decía, yo no le miraba no le miraba la cara que me respondiera, pero yo decía, ah, porque está fuera de cámara. No, es que ella no, como no estuvo anoche, dijo, hoy voy con todo. Hoy voy con todo. Cabal. Está reponiendo el tiempo. Entonces yo solo estaba escuchando. Teacher, como a mí me preguntó, entonces todo lo anterior le voy a decir. Vaya, vaya, pues entonces está bien, ok, vaya, entonces Guadalupe ahora, el turno de Guadalupe. Es que yo decía, bueno, o sea, decían, no me parece no me parece que concordaba la voz, La pero yo como modulación de de la tomo voz la no concuerda cara, con la voz. ajá, pero tomo una mirada de la cara, dije yo, ah, pues entonces, bueno, por alguna razón será. Cuénteme, okay, so. Guadalupe, how are you? Good. Okay, Yes. excellent. Okay, I'm glad to hear that. Very, very good. How was your day today? It was it busy, tiring? Relaxed. Relax. It was relaxed. Okay, good. Excellent. I'm glad to hear that. Okay, very good. Okay, Claudia. Hola, hello.
Hello, how are you? I'm fine. Yeah? Okay, good. Yes. How was your week? Or how your day, better said? Más o menos bien. Más o menos bien. Okay. ¿puede elaborar? What do you mean, más o menos bien? ¿A qué se refiere? Por lo pesado del trabajo. Yeah. I understand. Yes. A veces se pone bien. Okay. All right, Lucia, how are you? Lucia? Fine thing. Good evening. Good evening. How are you? Fine thing. Good, good. I'm glad to see you. How was your day today? How was your day? ¿Cómo estuvo el día? Good. 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 Only good. Only good. Okay. Okay. Okay, that's fine. Ahorita está de pocas palabras. That's okay. 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 Pero es que usted tiene siempre un día bien movido, ¿verdad? Porque a usted le toca solita. Sí, a mí me toca solita, nada más que acá es un pueblo pequeño, entonces es algo, no hay mucha afluencia. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, por ese lado sí es bueno. Uh-huh. Good, good, okay. Y Wendy, hello Wendy. Hello teacher, good evening. Good evening, how are you? I'm good. Yeah? Yeah. Okay, good, good, excellent. How was your day today? I'm a little bit tired. Tiring. It was tiring? A little bit tired. A little bit tiring. Oh, okay. Okay, well, como les dije a los demás, the good thing is that we are almost in the half of the week. Tomorrow is half of the week. Ya casi termina, ¿verdad? Falta poco. Okay. All right, very good. And quiero ver quién más me ha saludado. Quiero ver. Laura, how are you, Laura? Very good, teacher. Good? Okay. Very good. Y Laura, ¿ahorita está teniendo problemas con su cámara o qué? Okay. Sí, ya me conecto. ¿Ah? Sí, creo que es que, no sé, creí que la tenía conectada. Ah, ok, ok. Bueno, no hay problema, no hay problema, solamente que tenía esa duda. Ok, and how was your day today? ¿Cómo estuvo su día? Bien. Yeah. Your day was good? You had a good day? Not too stressful? It wasn't too stressful? ¿Muy estresante? No. 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 Okay. Good. Excellent. Excellent. Very good. Okay. Creo que me falta Eric. Hello, Eric. How are you? Hello, teacher. Hello, how are you? Fine. Good, excellent. Very, very good. And how was your day today? Un poco cansado por ratitos. Oh, really? Estuvo bien movido. Sí, así por momentos en el día, sí. Ajá. Es que un día sí, un día no, me toca hacer como doble actividad en mi trabajo. Oh, ok. Ajá. Entonces, este día me tocó así.
cubrir dos áreas. Entonces sí, se siente un poquito movido. Ajá, sí, entiendo. Okay. Pero sí, todo bien, gracias a Dios. Ok, ok, very good, very good. Y dice que eso le toca a cada cuánto. Un día sí, un día no. O sea que mañana va a ser tranquilo. Sí, en una sola área. Ya en los del viernes, jueves, ya me toca igual que ahora. Ok. O sea que solamente los martes y jueves, digamos. Dependiendo cómo vaya corriendo los días. A veces me toca jueves, a veces viernes. Sí, no hay un día específico. Ajá. Nos turnamos con otra compañera de trabajo. Para estar así cubriendo las dos áreas. I see, ok. Allá. Pero sí, súper bueno, me encanta mi área, no siento el día. Y no lo siento muy estresante, o sea, me gusta lo que hago. Good, good, excellent. I'm glad to hear that. Very, very good. Ok, well, bueno, ya sí, saludamos ya a todos. Ajá. Yes. Sí, yo tengo una duda. Fíjense que yo estaba viendo el otro día en el correo y no sé si estoy equivocada con la fecha. Pero estaba viendo que este curso termina el 28 o 27 o 26. Estoy equivocada. Lunes 29. ¿Es correcto? Ah, es que como yo tengo dos correos que me lo había mandado y en el otro me decía corrección. Uno me decía correcto y el otro decía corrección. Pero estaba viendo fechas que una decía viernes y la otra decía domingo. Y yo decía, pues domingo no recibimos clases. Porque decía 28, domingo. 28 creo, ¿verdad? Domingo creo que 28. Ajá, no, pero el lunes. Ajá, thank you, Lupita. Ya se ve. Thank you, Brendita. De estudiar el día domingo. Sí, no, yo. Lo que pasa es que como viernes no iba a poder, dije, ah, me lo cogieron para el domingo. No, el porque acuérdense que nosotros empezamos un lunes, ¿verdad? Y en teoría tendríamos que haber terminado viernes. Pero como no tuvimos clase el 2, entonces hay que reponer ese día. Entonces por eso es que se corre uno más. Por eso. ¿Ok? Mm-hmm. You're welcome. You're welcome. Ok. ¿Todo bien? Todo, bueno. ¿Tenemos alguna pregunta además? ¿Cómo vamos? Ya empezamos ahí con la segunda, perdón, la tercera parte, la tercera semana. Ya casi vamos, bueno, estamos a la mitad. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, piénsenlo mientras que tomamos ahí la asistencia, ¿ok? Vamos a tomar la asistencia y piensen ahí acerca de cualquier preguntita que quieran hacer mientras tanto. Y les voy a también dejar una pregunta para que ustedes la reflexionen mientras tomamos la asistencia, y es precisamente cómo vamos progresando. Acuérdense que pues cuando empezamos la unidad 2, hicimos un recapitulación ahí de lo que habíamos hablado, de que pues del progreso, ¿verdad?, que estamos haciendo. ¿Y qué más quieren ustedes ver? Y así por el estilo, ¿ok? Entonces, piénsenlo mientras tomamos la asistencia. Ok, so here we go. Arminda. Hola.
Arminda? No. Okay. Belkis. Belkis. Okay. Brenda. Okay, very good. Claudia. Present. Okay, very good. Eric. Present, teacher. Very good. Soliet. Soliet. ¿No está Soliet? Okay. Guadalupe. Present, teacher. Okay, very good. Lupita. Present, teacher. Okay, very good. Jorge. Jorge. Okay. Laura. Presente. Okay, very good. Leopoldo. Present. Very good. Lorena. Present, teacher. Okay, very good. Lucia. Present, teacher. Okay, very good. Roxana. Present, teacher. Very good. Patty. Patty. Okay. Sandra. Sandra. Okay. Veronica. Okay. Wendy. Present, teacher. Okay, very good, Wendy. And Yancy. Yancy. Okay. All right, in that case, very good. Va. Entonces, solo asegurarme que no, ella no haya perdido a alguien. Arminda, Belkis, Claudia. Ah, no, no, perdón. No, Claudia está bien. No, perdón, perdón. Arminda, Belkis, Soliet, Jorge, Patty, Sandra, Verónica y Yance. Son las que no escuché. ¿Correcto? Or... Yeah, okay. Va, okay. Yes. Ok, entonces regresemos ahí a esa preguntita que hacíamos anteriormente. Preguntas en cuanto a lo que estamos viendo en este momento, cualquier correo que se haya mandado, la plataforma, ¿cómo estamos? Bien, dice, estamos bien. ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Very good. Very good. Very good. Okay. Okay, very good. Excellent. Muy bien. Okay. Ahora, ¿cómo vamos con el progreso en la clase? Cuéntenme, ¿cómo han sentido ahora que ya llevamos 2 semanas? Hemos estado tratando de practicar el inglés, nomás en clase, tratar de no hablar tanto en español. ¿Cómo vamos? Bien, teacher, yo en lo personal siento que me ha ayudado porque cuando vamos a los pequeños, a los grupos reducidos, uno interactúa con el compañero y como que se le va quitando el miedo de hablar inglés, de equivocarse. Entonces yo siento que en ese aspecto sí ayuda bastante. Lo único que en mi persona siento que ni me falta es que no tengo mucho vocabulario.
y quizás como sí trato de ir viendo, pero quizás no le he puesto un gran, gran interés, sino que voy como viendo videos o a veces de lo que leo, palabra que no lo entiendo, lo busco, pero quizás no me lo memorizo, quizás se me olvida rápido. Uh-huh. Ok, muy bien. Gracias, Benita. Le agradezco mucho ahí su información. Uh-huh. Igual, lo mismo, igual que Brendita. Lo mismo me sucede, por ejemplo, anoche que hice los seis cuestionarios casi, ¿verdad? Porque eran cuatro de lo de las dos semanas y el de la noche. Me quedé en uno, pero logré sacarlo. Perdón, ¿cuál cuestionario? Las tareas que están en la plataforma. Lo del midterm. Yes. Ah, ok, ajá, muy bien. Ajá. Sí, quiero ver en la tercera, parece, esa sí me costó algo, pero sí, igual que Brendita, veo videos o busco algo que tenga duda. Pero sí, los terminé. Ok, muy bien. Ok, excelente. ¿Cómo ven el progreso que ustedes están haciendo? Entiendo que, o sea, todavía nos falta, obviamente, apenas estamos en nivel 2, ¿verdad? O sea, no quiero que ustedes piensen que el nivel 2 ya tienen que, wow, hablar increíble, ¿verdad? No, o sea, ahorita estamos empezando, ¿verdad? Pero quiero que ustedes me digan cómo ha visto su progreso. ¿Siente que va avanzando? ¿Siente que está estancado? ¿Que va para atrás? Cuéntenme, o sea, ¿sienten ustedes que les está costando menos, igual que antes? Que cuéntenme. Eso es lo que quiero ver. O sea, en sí el progreso. Eso es lo que me interesa. Teacher. Uh-huh. Yo creo que ya se lo había comentado, pero vuelvo a comentar. Yo quizás en lo personal, como se lo dije una vez, y no sé, pero lo voy a repetir. Yo con usted, como que usted hablaba y me quedaba. Él como que cachaba las palabras. Ajá. Y las unía y yo, eso quiso decir. Ajá. Pero ahora, para serle sincera, sí le entiendo mucho más de lo que al principio, porque al principio, para serle sincera, no lo entendí. Uh-huh. Y ahora sí, me entiendo bastante. E incluso en los grupos que hacemos y nos ponemos como a hacer las conversaciones. Mm-hmm. Como que las palabras las puedo decir mejor. Ok. Porque estaba bien errada en muchas palabras que yo, según yo, así se decían. Ajá. Y para serme sincera, sí, en mi caso, sí, he avanzado mucho porque le entiendo más de cómo comencé con usted. Porque con el teacher anterior era bien diferente. Pero como con usted comenzamos así, todo en inglés, y yo, ¿qué hago? Porque no le entendía, para que le dijera. No le entendía y se lo dije y le fui bien sincera que no le entendí. Como que cachaba en el aire las palabras. Y ahora sí, no, ahora ya, más o menos ya puedo. Ya, hoy sí ya vas sintiendo más cómoda con el idioma. Sí. Ok, me alegra saber. Bastante. Ok, excelente. Lupita, gracias por su opinión. Ok. ¿Más opiniones? No tienen que estar de acuerdo, porque puede ser algo completamente diferente. Sí, Lucía. Bueno, en lo personal, pues sí, yo siento de que su metodología me ha ayudado mucho. Porque sí, realmente yo siento de que voy avanzando, o sea, en vez de desanimarme, digamos, voy avanzando. Entonces, porque ya siento de que, por lo menos a mi manera, ya trato como de formar oraciones, digamos,
mentalmente, ¿verdad? Ya me he aprendido ciertas palabras que tal vez poco a poco voy a ir como digamos, formándola en cuanto a usar las preposiciones para unirse. Entonces, pero sí, realmente siento de que voy avanzando. Ok, me alegra saber eso, Lucía. Gracias, gracias. Ok, ¿más opiniones? Y como les dije, no tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, no solo porque los demás compañeros dieron una cosa, no tiene que ser igual. Si usted dice, no, yo, teacher, no siento que voy para adelante, ¿verdad? Yo todavía estoy estancada o estancado, ¿verdad? No hay problema, díganme. Sean sinceros, y no piensen que aquí hay, que se les va a ver un, ¿cómo se llama? Un reproche, ¿verdad? No, o sea, realmente me interesa saber cómo se siente. Eso me importa. Wendy, no sé si se iba a decir algo, no sé si vi que, o la, estaba mal, no sé, quizás mal, quizás vi mal. Bueno, de mi parte yo siento que, como dicen los compañeros, hemos avanzado bastante para cómo empezamos, pero la verdad que, como dijo Brenita, ¿verdad?, que a veces por falta de vocabulario nosotros nos cuesta expresar, tenemos una idea, pero como el vocabulario, cómo se dice esta palabra y todo eso, nos quedamos cortos. Lo que es, si nos pudiera compartir un listado del vocabulario, de rutinas diarias y todo eso, ¿no? Para nosotros podemos expresar, porque creo que eso, nosotros podemos tener lo que es de la forma, como la estructura. Pero por falta de vocabulario, nosotros no lo entiendo. Ok. Uh-huh. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, sí, claro. Vamos a trabajar en eso. Gracias ahí por esa sugerencia, ¿verdad? Como les digo, o sea, me interesa realmente saber sus opiniones, ¿verdad? Aquí esta clase es suya, ¿verdad? Yo simplemente soy, como bien dice el título, facilitadora, ¿verdad? Entonces, mi idea es hacerles más fácil el trabajo a ustedes, ¿verdad? Así que, sí, claro, gracias Wendy por darnos ahí su opinión y la sugerencia, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué más? Cuéntenme. Sí, dígame, Roxy. Al igual que los demás compañeros, teacher, siento que se ha aprendido bastante. Aunque le soy sincera, no logro entenderle al 100% lo que usted dice, pero ya poco a poco ir armando palabras, ya es como que, yo entiendo qué es lo que dice, qué es lo que quiere que haga, pero soy sincera, no le entiendo en su 100%, más sin embargo siento que ya en su mayoría ya le voy como captando lo que usted va diciendo, así yo voy explicando en la clase. Siento que a mí lo que me cuesta es cuando alguien está como diciendo en inglés, hablando, y es como que, si bien es cierto, tengo algunas palabras en mi vocabulario, es como que, ¿qué me dijo? Aunque yo algunas palabras sí las entiendo, entonces es como que a mí captar a la persona al escucharla es lo que a mí me cuesta. Siento que escribir, siento que es más fácil para mí. Uh-huh. Hay que agudizar el oído, ¿verdad? Ajá, sí, pero es excelente. Sí, y Roxy tiene toda razón y realmente... Le soy sincera, no, o sea, no espero que usted me entienda al 100%. O sea, sinceramente, yo no espero que ustedes me entiendan al 100%, porque para que ustedes me entendieran al 100%, significaría que ustedes ya tienen un nivel avanzado y ustedes están en básico.
Entonces, obviamente no van a llegar, no van a entenderme un 100% porque todavía no están en ese nivel avanzado. Eso es normal, ¿verdad? Así que no se preocupe de que decir, ah, pero es que yo no entiendo el 100%. Con que entienda la idea, excelente. Ahora, lo que sí es importante que para mí que ustedes entiendan un 100% son las explicaciones de, por ejemplo, las reglas gramaticales o el vocabulario. Eso sí, o sea, si voy explicando algo, es cualquier cosa que yo explique, ya sea que sea vocabulario, estructura gramatical, pronunciación, esas cosas que yo explico, eso sí me interesa que lo entiendan un 100%. ¿Okay? Ya si después, por ejemplo, yo doy una instrucción o yo doy más ejemplos, etcétera, etcétera, y no me entiende el 100, bueno, pero ahí va, ¿verdad? Usted lo va poco a poco entendiendo. Pero sí, explicaciones, sí, es importantísimo que ustedes me entiendan al 100. Entonces, por eso les voy a pedir que ustedes, si no me entendieron al 100, párenme. No tengan pena, párenme. Y diga, teacher, I didn't understand. Y me rebuscaré la forma de poder, para poder ayudarles, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender al 100. ¿Ok? ¿Les parece? Teacher, pero ahí es donde yo no mucho le entiendo, porque como usted da las explicaciones todas en inglés, pero le estoy hablando de mí, todas las en inglés, pero como yo no puedo el inglés tan bien, entonces hay cosas en las que yo me quedo así como perdida, pero, y para serle sincera, muchas veces me da pena preguntar. Okay. Porque siento que me lo voy a volver a repetir en inglés y me voy a volver a quedar lo mismo. Bueno, le voy, y tiene razón, le voy a repetir en inglés, pero se lo voy a repetir de otra forma. De tal forma, o sea, yo me voy a rebuscar hasta que usted llegue a entender. ¿Ok? Me voy a rebuscar hasta que usted entienda. Ok, Lupita, usted es mamá. Sí. Y usted sabe que sus... ¿Cuántos hijos tiene? Dos, ¿verdad? Dijo que dos. Tiene dos, ¿verdad? Ok. ¿Varoncito y hembra o dos niños? ¿Cómo? Niño. Ok, entonces lo tiene de dos. So, y pues usted, son chiquitos, ¿verdad? Todavía están bastante pequeños. No, el niño tiene 14 y la niña tiene 5. Ah, ok, vale. Ok, pero vale, entonces piense en su hija de 5 años. Y usted le da una instrucción para que haga algo. La niña está pequeña, tiene 5 añitos, ¿verdad? Entonces, muchas veces quizá ella no le va a entender. ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer que me entienda de varias formas. Como usted dice, si no entiende de una, tiene que entender. Exacto. Y se lo va a explicar una y otra vez hasta que por fin ella lo entiende, ¿verdad? Y no le duele explicárselo una y otra vez, ¿verdad? Entonces igual, a mí no me duele explicárselo una y otra vez. Ok, ese es mi trabajo, ¿verdad? Entonces no tengan pena conmigo. No tengan pena. Esto es lo que hago. Entonces me voy a rebuscar. Yo no me voy a enojar porque usted me diga, yo no entiendo. ¿Ok? Simplemente es... Y me encanta que me hagan preguntas, por cierto. Les digo, me encanta porque el que me hagan preguntas me dice a mí que ustedes realmente están interesados en aprender. Y que, porque yo sinceramente nunca voy a creer de que ustedes, de que mi explicación está al 100 para toda la clase, ¿verdad? De que la clase entera lo entendió al 100. O sea, entonces, si se quedan callados, digo, ok, any questions? Y se quedan todos callados. Yo sé que no hay algo ahí que no está bien, pero ahí está que no puedo hacer nada al respecto porque si no me lo expresan, no puedo saber en dónde está el problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo necesito que ustedes me expresen y digan, teacher, no entiendo esto. ¿Puede explicarme este punto?
y será mejor que me lo diga, me pare en ese momento, porque a veces sucede lo siguiente. Yo digo, ok, bye, ¿qué es lo que no entendió? Todo, me dijo. Y entonces empezar otra vez desde el comienzo. Entonces mejor me paran, y si usted no entendió algo, páreme ahí y le explico ese punto y después podemos ir avanzando. Pero si yo avanzo y avanzo, avanzo y después me dicen, no entendí todo, tengo que retroceder y ni siquiera me acuerdo qué es lo que le expliqué. ¿Verdad? ¿Me entienden a lo que quiero llegar? Mejor me paran desde el principio. ¿Verdad? Párenme desde el principio y así vamos avanzando todos juntos. Ok, teacher. Ahí nos tiene paciencia. ¿A dónde nos paramos? Claro, claro que les voy a tener paciencia. Les dije eso desde creo que si no me equivoco fue el primer día que les dije eso. Sí, les voy a tener mucha paciencia y todo, pero sí espero que ustedes se me pongan también al mismo nivel, ¿verdad? O sea, yo les tengo paciencia un montón, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente en mostrarles paciencia. Pero también ustedes tienen que poner esa parte, ¿verdad? De decirme, ok, teacher, espera un momentito, no le entendí esta parte. Y así es mucho más fácil explicarles ese punto para poder continuar. En vez de decir, no, teacher, no entendí nada. Y empezamos desde cero otra vez. Desde la fecha, sí. Ajá, imagínense. Ok. ¿Me van entendiendo lo que quiero llegar? Yes, teacher. Okay. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, sugerencia? ¿No? No. Ok, va. No. Ok, excelente. Bueno, entonces en este caso vamos a empezar. Let's start with our PowerPoint. Please tell me if you can see my PowerPoint or you can't. Can you see my PowerPoint? Yes, teacher. Yes, sí. Okay, very good. So today we're going to be looking at present continuous for future events. Your teacher is Jessica Guerrero. It's beginner number 2 and it's class number 11. Okay, so what we're going to do right now, we have this conversation practice. Okay, and the conversation practice is very short. So I'm going to ask you to listen and repeat. Listen and repeat. But turn off your microphone. Okay? So everybody close your microphone. Okay? I don't want to hear the microphone. Okay, teacher. Okay? Okay. No voy a empezar hasta que todos hagan eso, porque si no, vamos a distraernos. So, close your microphone. Close, fin, stop. Stop the microphone. Okay, perfect. I see. Okay, bye. I'm going to read the conversation, and you, in your house, repeat. Repeat the conversation. Okay, here we go. I really need that memo. Bree. Just a moment. Please.
I need to speak. To Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. Okay, very good. I'm going to now say it again, but quicker, okay? We're going to do it faster. Okay, here we go. Fast, we're gonna do this quickly, fast. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, so this is short. This is a short conversation. Now, there are two expressions that are important from here. The expressions are to express urgency, okay? This is to express urgency. What is urgency? Do you know what urgency is? What is urgency? Urgencia, exactly. To express urgency that it's very expresiones. Robot. Wendy, no pude entender muy bien. Creo que estamos teniendo problemas de con el internet, me parece. Si quiere, me escribe en el chat la pregunta o no sé, es el comentario, no sé. Ok. Ok, so urgency. Okay. So urgency. Oh, okay, entiendo, okay, no problem, but gracias por explicarnos ahí la, the urgency, very good, excellent, okay, so there are two ways that we can express it. We can say, it's very important, okay, so we can use that expression. It's very important. Okay. It's very important. Okay. How do you say it's very important in Spanish? Es muy importante. Es muy importante. Exactly. Es muy importante. Muy importante. And the other one is, I really need. What does it mean? I really need. Realmente necesito. Huh? Realmente necesito. Realmente necesito. Okay. Okay, very good. So these are saying, oh, it's very like the urgency. It's, oh, I need to do it now. Okay. So what I want you to do is practice the conversation with your partner. Practice this conversation and switch, okay? Switch the conversation. Have the opportunity to have the two
the two parts of the conversation. Okay? So we are going to put you into breakout rooms. And I'm going to give you 5 minutes, okay? So here we go. Let's open up the rooms.